Señor, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo cree que va a estar hoy el auge de las personas? No va a estar como antes, ¿ya? ¿Va a estar topado, cree? No. No, cree que está tranquilo. El año pasado no estuvo topado, ya poquitamente vi. Entonces, invite a usted a que vengan y que consuman pastelito y yuca. No, no quiere invitarlo. No, no quiere. Lo invito yo entonces. Ok, entonces, señores, si usted quiere consumir, ¿qué vende usted? Pasteles. Pasteles, yucas, papitas, ¿y qué más? Y pastelitos. Ajá. Yuca. De una cora, ¿hasta cuánto? Hasta cinco. Hasta lo que quiera. Hasta lo que quiera. Y por la compra de una cora o dos coras, o lo que usted quiera, también se lleva gratis una sonrisa de la señora, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Laura. Laura, o sea, una sonrisa de la señorita Laura, ¿verdad? Pero usted no le dice a aquellos, ¡que pase el infeliz! No, no le dice así, no. Vaya, y sobre todo, señor, lo más interesante es de que miren al carbón, al natural, ¿ves? Así es. Va, perfecto, gracias, niña Laura. Bueno. Bendiciones. Gracias. Hey, Tigre, ¿cómo estamos? Un gustazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que se vea este videazo. Hoy va a ser un poco diferente, va a ser como un modo informativo. Queremos ir a una instalación del cementerio de Santa Isabel, por si usted quiere venir a visitar a algún familiar, conocido, amigo, para ver qué están pidiendo para poder ingresar y toda la cuestión. Así que quédese a este video para que usted esté informado. Así que continuamos. ¡Uy! Buenas tardes. Buenas tardes, mister. Hola. Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes. ¿Qué días van a estar acá vendiendo sus productos? Bueno, comenzando de hoy. ¿De hoy? De hoy. ¿Hasta? Hasta el 4 de noviembre. 4 de noviembre. ¿No sabe qué requisitos más o menos son para poder ingresar al cementerio? Pues usar mascarilla, usar con gel. Ajá. Y no van a entrar niños. Ajá. Creo que parece que señora de tercera edad tampoco. Ajá. Si quieren sus productos, ¿qué depende de usted? ¿Y dónde la pueden encontrar por si vienen a buscarla? Ahorita estoy aquí, va. Ajá. Pero el propio día me mantengo en el primer portón. ¿En primer portón? En el primer portón. Pregunten por. ¿Cómo? Que pregunten por. Por Herminia. Emilia. Herminia, ok. Gracias, Herminia. Bueno, gracias. Vamos a ver si nos dejan entrar para preguntar ahí los horarios y toda la cuestión. Un lindo día. Buenas. Buenas, Tigre. No. Buenas tardes. Bueno, ya ingresamos, pero ahorita está algo ocupado la persona que nos va a dar la entrevista, así que vamos a hacer una vuelta. Le voy a ubicar más o menos dónde es que está mi abuelo. Si no me equivoco, está por estos rumbos. Allá está la famosa de Regalado. Aquí, miren, aquí llegamos hasta este punto. Hacemos izquierda. Por aquí está la de mi abuelo. Yo sé que ustedes me dirán para qué queremos saber eso, pero yo les quiero mostrar dónde está mi abuelo. Esto que ven acá son porque las señoras o señores que trabajan, ¿verdad?, haciendo las labores de limpieza y mantenimiento de las tumbas de las personas. Aquí estamos, ¿eh?
Vamos a buscar a alguien para preguntarle quién acierta cuáles son los requisitos para ingresar, aunque dijeron, ¿verdad?, que en no mayores de edad, no mujeres embarazadas, no niños, pero vamos a preguntarle a alguien que tenga mayor conocimiento en la rama y más o menos los horarios, ¿verdad?, para que usted que está interesado en venir hoy, 2 de noviembre o primero a implorar, pues se venga con la mayor información posible hasta el resto que es el cementerio de Santa Isabel, el más grande de todo El Salvador. Dígame, Luis Cárgamo, ¿qué servicio brinda usted aquí en el cementerio de Santa Isabel? Brindamos la pintura, limpieza de lápidas, limpieza de capillas pintadas, todo relacionado a lo que es la remodelación de las tumbas. ¿Y el mantenimiento en el proceso? El proceso también cada mes. Perfecto. ¿Verdad? ¿Número de contacto que tenga para ponerlo ahí? Tenemos el 70-92-2863. Perfecto, mister. Gracias por sus palabras. Y invite a las personas que vengan, Le invitamos que aquí en el cementerio Santa Isabel Las Delicias está todo bien, no se preocupen con la situación del COVID porque aquí está el protocolo bien original y pueden venir a la hora que ustedes quieran a visitar a sus difuntitos, que aquí no hay nada de problema con el COVID. Perfecto, amigo, gracias, me llega su entusiasmo, me llega. ¿Y el amigo? Sí. ¿El amigo no va a querer hablar, no? ¿No va a querer saludar al amigo, no? ¿Y usted? ¿Qué servicio nos ofrece usted aquí en el cementerio? Pues yo tengo 30 años trabajando aquí. ¿30 años ya? Sí. Mira, ¿alguna historia de terror que hay aquí? ¿En qué forma de terror? No sé, que dicen que da miedo entrar en la noche aquí, o no va a haber nada hoy el 30 de octubre, acá no. No, hay veces que entra turismo. Ajá, pero este año no va a haber nada. No ha entrado ni uno. Ajá. ¿Y qué servicio nos ha ofrecido usted durante esos 30 años de trabajar acá? Pues yo colaboro con los jefes aquí. Ah, colabora con los jefes. Hacer lavar pilas y todo eso. Ah, perfecto. ¿Con quién tenemos el gusto? Como de aquí los mantenemos, hay que colaborar uno. Perfecto. ¿Y cuál es su nombre, mister? Misael Quijada. Misael Quijada. Nos encontramos aquí con Loli Castillo. Nos gustaría saber cuál va a ser el protocolo para ingresar 2 de noviembre al cementerio de Santa Isabel. ¿El protocolo del 2 de noviembre o del día sábado? Porque sí. Nosotros como municipalidad vamos a abrir sábado, domingo, lunes y martes, o sea, 4 días. Ah, ¿verdad? Mejor todavía, entonces mejor porque es más amplio, ¿verdad? Es correcto, correcto. Es para que no se nos acumulen las personas. Perfecto, entonces. El protocolo es, 200 personas por 45 minutos. Y vamos a tener alcohol gel, vamos a tener tomando la temperatura. Vamos a tener 2 portones habilitados para que ustedes puedan tener más accesibilidad. Correcto. Y así no que no topen, ¿verdad? Perfecto. Mire, con respecto al tráfico, no sé si tiene alguna observación usted o algo, no sé cómo va a estar ese día. Fíjese que vamos a habilitar porque ahora ya tenemos la calle del Oasis, ¿verdad? Correcto. Entonces esa nos va a ayudar bastante, así que vamos a contar con el ministerio, ¿verdad? Como les dije, de salud, va a estar tránsito. Va a estar la Fuerza Armada que van a estar desviando los vehículos para que el área de frente del cementerio se mantenga libre, ¿verdad? Cuando me dice los 2 portones, sería primero y segundo, viniendo de Santa Ana a San Juan Pablo Cachico. Es correcto. Así. Es correcto, así es. Perfecto. Y de igual forma, no niños menores de 12 años, ni señoras embarazadas no van a poder ingresar. Las personas que vengan, por favor, traer su cartilla de vacunación porque es de suma importancia. Correcto. Ya que vamos a tener el Ministerio de Salud que va a estar evaluando que nos la presenten, ¿verdad? Perfecto. Personas mayores de cierta cantidad de edad, 50, sí, van a poder ingresar. Y van a poder ingresar. Por eso van a traer la cartilla de vacunación, correcto. Así que, les pido, ¿verdad? Desde ya, que por favor ese día de verdad no nos traigan los niños porque no los vamos a dejar ingresar para cuidar de ellos. Perfecto, gracias. ¿Alguna invitación para que vengan? O algo, algo extra, un tics que nos quiera comentar, decir. Bueno, están invitados a nuestro cementerio municipal, ¿verdad? Obviamente hay que tener mucha precaución y todo, decirles de que vamos a estar cuidando de ustedes, van a tener seguridad. Para que puedan estar, ¿verdad?, dentro del cementerio. También algo muy, muy específico es que el Ministerio de Salud nos encomendó. Solo van a haber 3 personas por tumba, así que ojo con eso desde ya, ¿verdad?, para que ustedes lo tengan en mente, que si hay más de 3 personas en una tumba, nosotros vamos a proceder a retirarlos. Perfecto.
Ya sabía que había que pagar algo, ya sabía. Entonces, gracias, señorita Loli. Gracias, bueno, a ustedes por siempre venir acá, ¿verdad? Y estar pendiente de lo que pasa acá en nuestra municipalidad. No, y perfecto, gracias a ustedes también por darnos el aval y el espacio, ¿verdad? Para la información. Acá estamos, somos personas que trabajamos en equipo todos para que a la población pues le llegue la información. Muchísimas gracias. Así que ya saben, señores, ahí está la información dada por Oli Castillo de cómo poder ingresar este sábado, domingo, lunes y el primero, a lo que dura la actividad de los santos difuntos aquí en el cementerio de Santa Isabel. Pero también recuerde que si usted no ha comido o se viene sin desayuno o sin almuerzo, pues aquí hay muchas ventas alrededor. Ahorita vamos a entrevistar a algunas personas que nos permitan, ¿verdad?, a entregar algunas palabras conmigo. Así que si le está interesando el video, pues quédese con nosotros que aún falta. Más feliz ya, como ya lleva el espumoso, ya se fue, ya vio. Muy buenos días, ¿con qué tenemos el gusto? Con Wendy Flores. Cuéntanos, niña Wendy Flores, ¿qué producto nos ofrece usted acá en Cementerio Santa Isabel? Tenemos la variedad de licuados, tenemos la variedad de hamburguesas, tortas, con carne, mixtas y normales. Los famosos chéveres, entre otros antojitos. ¿Sus horarios de atención al cliente cuáles van a ser o cuáles son ya la fecha? De 9:30, hora sin límite del cerrado. Correcto. ¿Algún número de contacto por si alguien quiere reservar algún chévere para no hacer mucha cola? 69-82-0861. Una vez más para corroborar. 69-82-0861. Perfecto. Invita a las personas que vengan a consumir su producto hoy en estas fechas. Invitamos acá a la población salvadoreña, santaneca, a que puedan degustar de los diferentes antojitos entre variedades de bebidas calientes y frescas, a que se acerquen acá a Cementerio Santa Isabel a poder degustar, ¿verdad? Y así atenderles de la mejor manera y que se vengan a dar un paseo por acá a Burger House. ¿Perdón? Burger House. O sea, la casa de la hamburguesa. Perfecto, no, ya vio que estamos modernizando, ¿verdad? Ya sé por eso estaba riéndose, ya vio, ¿verdad? Miren cómo se ríe, miren. Entonces, gracias, señorita. Bueno. Un gustazo. Bueno, ya escucharon ahí, ¿verdad? Si usted quiere deleitarse con chéveres y todo lo que ella dijo, espumosos, pues véngase a consumir ahí a Burger House. No, pues me gusta que la gente vaya emprendiendo y aprendiendo cosas nuevas. Así que, para finalizar este video, un saludo muy especial a usted, a Pida G, a Wilber Interiano, a Garciflo, a Rodrigo TV, a Rodrigo Lai, al guardaespaldas Paula, a todos, y vamos a hacer un recorrido de aquí hasta donde agarremos el bus. Así que bendiciones siempre y todo ahí. ¡Salud! Buenas. Buenas. Hola, campeón. ¡Salud! Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas, vamos. Buenas tardes. ¿Cómo, campeón? ¿Te cuidas? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí sería el primer portón y donde ingresamos en el portón principal, pues sería el segundo, donde estarían los que están habilitados, ¿verdad? Y pues casi siempre acá hacia abajo se ubican todas las ventas y eso va a ser el día 2, así que esperamos venir un día 2 a hacer un directo y llevárselas a usted, claro, ¿verdad?, por medio de las pantallas de Yo Sí Amo el Pulgarcito. Así que estamos luchando por llegar a los 10,000 seguidores, así que si dejas un anuncio, pues no te lo saltes, y si quieres ayudarnos, pues dale like y suscríbete, y espero que te esté gustando nuestro contenido. Así que hoy sí, nos despedimos, vamos a esperar a las 5 porque ahí viene vuelta a los lugares del centro, comprar unas cosas por ahí. Así que nos vemos. Sí.